entrando en el intermedio. Muy bien. ¡Hola, Manuel! ¡Caramba! Tenemos tenemos dele, habemos delegado. Muy bien, qué lindo. Qué bacán. Hola, Juan, Joel, Katia, Laisha, Teresita, Ronald. Caramba. Qué bueno verlos por aquí. Odilon, buenos días, Germán, Diego Alexander, Ángel Antony Quispe, Gerald Cristian Bolívar. Muy bien, la vida me está tratando muy bien. Adiós, gracias, siempre. Siempre el Señor se encarga de esas cosas. Yo le agradezco realmente que la vida nos esté tratando estupendamente, sobre todo ahora que los veo de nuevo. Muy bien. José Luis Lu, no puede ser. Lucas, ¿dónde te has metido? ¿Qué te ha sucedido, Lucas? Qué bien, hoy, qué alegría de verlos, todos ustedes, muchachos, ¿eh? Incluso acá se están re... jovencitos que eran alumnitos míos en la tarde, aquí en Pitágoras, que bueno, y ahora están en la mañana. Muy bien, José Luis Lu, abrazos para ti. Hola, Fresli, Mito Cayo tenía que estar, Mel, Yasuri Salas también está por aquí. Uy, qué linda gentita se ha juntado, ¿ah? ¿eh? No, oh, a mí me parece que esta promoción va a dar que hablar. Ahí está Gerald Christian, Grower Edison, Fran Rodríguez, Adriana Rojas, Silvia Carolina. No, esta, esta clase hay que grabarla. De todas maneras, hay que grabarla aparte, adicionalmente, porque qué tal manchita que se ha juntado. No, pues, esto hay que celebrarlo. Ahí está también Silvia Carolina, Adriana Rojas y Fran Rodríguez. Bueno, vamos a empezar, muchachitos, y si de alguien me olvidé, hola Danilo Fabricio es porque simplemente ha pasado tantos nombres aquí en la pantalla, salió como una cosa, como un carrusel ha salido en la pantalla, entonces por ahí de repente un nombrecito se me ha ido, en un ratito voy a leer ya toda la, toda la lista. Ahí está también Luis Mario Nole, que bueno, muy bien muchachitos, que tal manchita, que tal manchita, hay que anotar esa manchita, yo creo que esa manchita merece... Ahora sí, un nombrecito especial, habrá que buscarle un nombre a esta promoción, porque qué tal manchita que se ha juntado. Ahí está también Blanca Rosa linda, Adriana Margarita, que está feliz como una perdiz. Claro. Muy bien, Laia. Promo COVID. No pues. No, pues, Laiya. No, no. Más bien evitemos ese nombre. No, o sea, pone promo COVID. No, no, no. No, tú sabes que tanta, tanta, tanta desolación y tristeza ha causado que... No, 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 no. Borra, borra lo de tu mente y busca algo más creativo, por favor, ¿ya? Algo más creativo. Sí, 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 sí. No, 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 no. Saquemos, saquemos eso del cerebro y busquemos otro nombrecito. Ahí está también, mira, pues, Josué David Puma. Claro, qué bacán. Ya, vamos a empezar porque si no me la... Me la voy a pasar viendo los nombrecitos famosos de estos muchachitos que han estado en el básico. Y han crecido, han crecido, caramba, ahora son, son intermedios muy bien a ¿ah? mis felicitaciones. Vamos hacer clic por aquí y por allá. Y a partir de este momento se debe ver la diapositiva oficial de Academia Pitágoras Aritmética. Me avisan si es así para poder continuar. No, no, el, el Mago Guimo siempre es un invitado permanente, así que voy a decirle que se ha juntado la super manchita para que el Mago Guimo se aparezca. atención a cómo vamos a llevar la clase hoy eh, todo correcto gracias Ashley Gerald. este la clase obviamente ustedes ya son jovencitos que tienen ya información valiosa eh, acumulada durante su paso por el ciclo básico entonces nosotros ya no vamos a repetir teoría en cuanto a enseñarle otra vez lo mismo. No, 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 no. Lo que vamos a hacer es recordar. Así yo siempre digo. Enseñar no, recordar. Entonces yo por ahí me voy a dar maña para recordar algún método, teoría. Entonces casi siempre lo voy a hacer con el pretexto de un problemita extra de un ejemplo. Entonces, yo voy a llegar, como vas a ver a continuación, con ejemplos, y ahí voy a recordar principios, métodos, reglas, formas, maneras, para luego poder empezar con la práctica. Porque tampoco podemos empezar en frío a resolver problemas. Pero enseñar ya no. Recordar, no te olvides, ¿ah? ¿eh? Recordar. Por ejemplo, tú no me podrías decir en, en el chat. Profesor, enséñeme el cambio de base, divisiones sucesivas. Uy, 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 eso sería terrible, ¿no es cierto? Claro. No, se armaría una, una ola tipo tsunami y tus amigos te van a caer encima, te van a hacer callejón oscuro, te van a lapear, ¿sí o no? Claro. Va a haber harta patada voladora porque tú sabes que decir eso en un salón de intermedio es sacrilegio tú sabes que este ya es un lugar ya donde ya se siente pues que todos tienen el power entonces tú no puedes decir ahí profesor enséñeme no entonces tienes que moderarlo profesor podría usted recordarnos cómo es ah esa es otra cosa eso es diferente y tú sabes que el recuerdo es rápido un chispazo plin plin por aquí se hace así, así, y listo. Pero enseñar sería otra cosa, ¿no? O sea, me detengo, arranco de cero, y eso ya es cosa del básico, ¿no es cierto? Pero lo que sí voy a hacer eh, muchas veces es recordarte, mire, esto es así, así, para eso tú también ya tienes tu material este, anterior, tienes tus separatas, tienes tus PowerPoints, entonces siempre una leidita. Porque la mente es así, la mente se olvida. Mira que yo me olvido. Claro, ya me olvido también porque estoy viejo. Pero el cerebro siempre olvida cosas. El cerebro es como una computadora y cuando ya tiene mucho, muchas cosas en la cabeza va olvidando otras para que entre las nuevas. Así es igual, es el mismo principio que tu computador. Sino que nosotros somos seres vivos, es igualito. Entonces hay que estar leyendo, repasando, ¿no? Este, para que esto esté permanente en nuestras cabecitas. Empezamos entonces, primer ejemplo. Primer ejemplo para recordar. No te olvides que aquí no se puede decir, enséñeme otra vez, no, recordar. Pedro le pide a Julio, Raúl y Moisés que sumen las cifras del mayor número. Las cifras del mayor número. de cuatro cifras diferentes entre sí, del sistema escenario. Entonces, vamos a recordar al toque roque que existen infinitos sistemas de numeración. El primer sistema de numeración es el sistema binario. Recordemos que el sistema escenario, llamado también sistema hexanario, es el sistema de base 6. En este sistema de base 6, las cifras disponibles son 6. En base 6 las cifras disponibles son 6. En base 6 las cifras disponibles son 6. Donde la máxima es 5, que es una cosa diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 disponibles habrá. La máxima será 5. En base 8 hay 8 disponibles. La máxima es 7. En base 4 hay 4 disponibles y la máxima es 3. Hemos recordado. Ya ves, ya tenemos entonces el recuerdo de todos los sistemas y ya sabemos qué cosa es cantidad disponible y qué cosa es cantidad o cifra máxima, que es diferente. Una cosa es la cantidad de cifras disponibles. En base 9 hay 9 disponibles y otra cosa es la máxima cifra, que sería 8. Lo cierto es que le piden. Que sumen las cifras del mayor número de cuatro cifras diferentes entre sí. Mira, el mayor empezará en cinco. Pero como son diferentes, la mayor será cuatro. Pero como son diferentes, la mayor será tres. Y la última será dos. No puedo repetir. Yo hubiera querido escribir el mayor de todos, que es este. Pero no puedo. Porque dice que las cifras son diferentes. Este es el numerito. Y lo único que tenemos que hacer, ¿no? Es sumar las cifras. Hemos recordado entonces, ha sido esto un pretexto para recordar cuáles son los sistemas, cuántas cifras disponibles hay y cuál es la máxima. Finalmente tenemos 5, 10, 14. ¿Quién contestó 14? Ah, Moisés fue. Pues claro, ha sido Moisés el que acertó con lo correcto. Vamos a verlo como es nuestra costumbre ahora, ordenadito. El mayor número de cuatro cifras diferentes, el número será mayor cuando inicia su escritura en la mayor cifra posible. Como las cifras son diferentes, ninguna deberá repetirse. El sistema escenario también se llama hexanario o de base 6. No confundir por si acaso. Para eso sirve, ¿ves los ejemplos de pretexto? Con el sistema hexaval. El sistema hexaval es el sistema de base 16. Está usted avisado que no es lo mismo. Con todo esto, pues, se están refiriendo al numeral 5432. Narañita está molestando ahí. Vamos a sacar a la arañita un ratito. Ya está. Arañita, la arañita. Muy bien. Siguiente. Siguiente ejemplo. Para recordar. Los ejemplos son para recordar. Y también, como vas a ver un instante, para profundizar. Se han emitido pases de tránsito laboral que se han numerado desde 1 hasta 99. Bueno, con estas cosas de la pandemia, tú sabes, no todos podían circular y se emitieron pases de tránsito. Pero al final se anularon los que utilizan alguna cifra cero en su escritura. ¿Cuántos pases laborales quedaron activos para cierto grupo de personas? Bueno. Los pases que se habían emitido normalmente iban desde 1 hasta 99. Pero luego se anularon los que utilizan alguna cifra cero. Por ejemplo, el 10, el 20, el 30, el 40, hasta el 90. ¿Qué queda? Solamente queda razonar algo. Del 1 al 99 hay 99 números. Y mira, de 10 en 10, del 10 al 99, acuérdate que esos son los que se van a eliminar. Entonces me quedarán activos un total de 90 pases laborales. Vamos a verlo ordenadito. Se han escrito los números siguientes. Muy bien, Juan Jesús Alexander, correcto es 90. Se han escrito los números que van nada menos que del 1 al 99. Son 99 números, ¿no? Pero resulta que se han eliminado los que tienen en su escritura ceros. Esos son el 10, 20, 30, 40 hasta el 90, que son 9 números, que como lo sé mirando nomás mira, va 1, van 2, van 3, Van 9. O sea, no hemos necesitado sino la observación, ¿no? Simplemente ello. Ahora, si arriba hay 99, debajo hay nueve y se van a eliminar, entonces solamente quedarán activos la diferencia. Muy bien. Es, es así. Sarañita está muy activa el día de hoy, ¿no? Vamos a eliminarla. Muy bien, ya la eliminamos. Bien, ya tenemos entonces la respuesta. Vamos a un tercer ejemplo. Como estamos avanzando... Con el intermedio. Muy bien. Tercer ejemplo para recordar cosas importantes. Dice: determina la suma del menor numeral de cuatro cifras diferentes. No dice sistema. Acuérdate que cuando no dices base 10. Con el mayor numeral de tres cifras diferentes. De como respuesta la suma de las cifras del resultado. Bien, hay dos números entonces. Esos dos números se van a sumar. Primero, el menor de cuatro cifras diferentes. El menor tendrá que empezar en uno. El menor tendrá que seguir en cero. Son cifras diferentes. El menor será en dos y tres. Profesor, yo puse el uno, dos, tres, cuatro. Sí, mira, pero acá no dice cifras significativas. Cuando no diga cifras significativas, quiere decir que puedes usar el cero. Y cuando es con cero, es mucho menor que este número. Claro, si arriba hubiera dicho cifras significativas, ya no puedo usar este número. Con el mayor de tres cifras diferentes. Ah, el mayor será la cifra más grande. Como no dice sistema, es sistema decimal. Y ya habíamos hecho en el primer ejemplo que la máxima cifra en un sistema es uno menos que la base. Suficiente. Esa suma nos están pidiendo. Con mayor razón ahora, 10 va 1, 11 va 1, 10, con mayor razón, ¿verdad? No usaremos la calculadora. Si en el básico no lo has usado, ¿te acuerdas? Menos acá. Bueno, y si tu profesor... Suma así valientemente en la pizarra tú también, ¿correcto? Vamos a verlo rapidito, ordenado. Ahí está el menor de todos, no se menciona la base, es base 10. El mayor de tres cifras diferentes es 987, siempre en base 10. Nos piden la suma de ambos resultados. Y obviamente sería 1023 más 987. Correcto. Entonces, esa arañita parece que nos va a acompañar en toda la clase. Nos piden una cosa adicional, la suma de las cifras. ¿No? Entonces, ya sabíamos nosotros que era el resultado, pero me piden, si fuera un examen, para marcar la suma de las cifras que componen dicho, dicho resultado. Muy bien, así estamos entonces. Ah, nos observa de cerca, ¿no? Bueno, dice. Sí, otra cosa que debemos recordar es la descomposición polinómica, pero sobre todo... La descomposición polinómica tradicional tú ya la conoces. Sobre todo la que se hace en bloques. Mira, cuando tengas el numeral eh, ABCD o tienes el ABCDEF o tienes el ABCDEFGH, podrías descomponer en bloques de 2 o de 3 también, ¿eh? O puede ser de 4 o de 4, no hay problema. Mira, pero si fuera de 2 por ahora, bastaría que hagas esto, que en tu mente separes en bloques, ya, ya no cifras, sino bloques. Y por ahora, como está en base 10, sería AB, bloque, por 10, la base al cuadrado, ¿por qué? Porque luego del bloque quedan dos cifras, más el bloque. A eso se le llama descomponer en bloque. Otra vez. Tengo el número AB, la base es 10, está sobreentendido. Luego de AB quedan 1, 2, 3, 4, a la cuarta, más, más. Luego viene CD, todo eso por 10, al cuadrado, más. Luego viene el bloque último que solo se suma. Una vez más, a ver, mira, tengo el bloque AB por 10, pero luego de AB quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras, a la sexta. Luego será el bloque CD por 10 a la cuarta. Luego será el bloque EF por 10 al cuadrado. Obviamente, como estamos tomando de 2 en 2, el exponente también baja de 2 en 2. Y esa es una descomposición en bloque. Aquí lo voy a aplicar, mira. Voy a decir AB por 10 al cuadrado más CD. Hecho esto, voy a hacer transposición de términos. Esto sería 100 AB menos 43 AB que viene del segundo miembro. Acá te quedas con 68D menos CD que viene del primero. Esto te va a dar 57 y esto 67. Cuando veas esto, fácil. Mira, bastará. Que lo igual es al contrario. No hay nada que buscar, solo hay que afirmar. AB67, CD57. Ahora, podría ser en otro ejercicio, podría ser, siempre hay que estar prevenidos que te salga así para otro caso, ¿no? Entonces, es cierto, esta es una solución, pero también la tercia, porque se pueden simplificar, ¿ya? Entonces, mientras que aquí hay una solución, aquí hay dos. Ah, con esto sí ten cuidado. Pero después, mira, es pura afirmación. No vayas a descomponer más. Ya no se descompone más. Suficiente con ello. Pero alerta, acá ya no lo hice por 57 y 67 eran primos entre sí. Es decir, eran números irreductibles. Vamos como siempre al orden para que esto lo tengas guardadito en tus pertenencias. Ahí está ordenadito. Está lo mismo que hice, sino que lo he ordenado para que lo veas mejor. Claro. Abuelita, ¿por qué tiene las orejas tan grandes? Era para oírla mejor. Entonces, este es para que lo veas mejor. Ahí está, AB vale 67, ¿no? Mientras que CD es 57. ¿Listo? Están pidiendo la suma de los dígitos, pero los dígitos son pues las que conforman los mismos números. Así que eso sería 25. Hemos recordado, ¿ah? ¿eh? No hemos aprendido a componer en bloques, hemos recordado. Muy bien. Y este es uno obviamente de otro, de otro nivel a los anteriores. A ver, te doy, te doy, te doy, te doy dos minutitos y yo me quedo acá con micrófono abierto, tranquilo, yo estoy con micrófono abierto acompañándote y me voy al chat porque te recuerdo, te recuerdo que yo no veo las dos pantallas. Yo estoy viendo por ratitos el chat. Y luego vuelvo, no puedo estar mirando. Pero estos dos minutos que vas a concentrarte, voy a estar mirando el chat por si alguna cosa me he perdido. Ok. Vamos. Dos minutos, inténtalo. Muy bien, todo está tranquilo al parecer. han estado participando muy bien. Ajá. Vamos a ver, vamos a ver, Juan Jesús. Vamos a ver. De repente está cerca, cerquita. Vamos a ver. Muy bien, ya están colocando sus resultados. Algunos coinciden. Queda un minutazo. Bien. Veinte segundos. Últimos. Vamos a ver. Atención. El tiempo se ha cumplido. Observa. Lo primero en los problemas, en los problemas de eco. Es un problema por si acaso, tipo San Marcos, en sus problemas oficiales al interior de sus órganos de admisión. Lo he extraído para presentártelo. Ahora, esto de la base 6, yo lo he puesto y esto también. O sea, esto, esto no estaba. Ya, yo lo he puesto a. Ahí porque estamos recordando, no te olvides, estamos recordando. Entonces, por ahí se va un nombre y ya lo tienes. Pero obviamente, esto no tenían por qué darlo, ellos no lo hicieron, yo lo he puesto para recordar. Entonces, el problema se leía sin esas dos partes así: ¿Cuántos números del sistema decimal se representan con tres cifras, tanto en el sistema hexanario como en el sistema nonario? Y esta parte es fundamental. Comprensión lectora, tanto en el sistema exanario como en el sistema nonario. Voy a insistir una vez más, tanto en como en. O sea, debe tener. De todas maneras, tres cifras, tres cifras, tanto en uno como en el otro. Es decir, me están diciendo en los dos sistemas, en los dos sistemas, deben tener tres cifras. Muy importante eso. Deben tener, no es que en uno tiene tres y en el otro tiene cuatro, no, en ambos, ya, en ambos. De todas maneras, ¿ok? Muy bien. Entonces, mira. tenemos que hacer lo siguiente. Mientras curiosé ahí la arañita, mirar esto a través de una recta numérica. Voy a crear una recta numérica para el sistema de base 6. Ahí está. ¿Qué es esto? Ah, mira, acá empieza el primer número de tres cifras. Y luego va de uno en uno, mira. Y este es el último. Por eso recordábamos al comienzo cuál es la máxima cifra de cada sistema. Para que quede clarito ahora cuál es el más grande de base 6. ¿Listo? Bien. Esa es mi recta numérica. Es como una regla, ¿no? Una regla cualquiera que usamos para nuestro subrayado, pero está numerada en base 6. Ahora voy a hacer otra que esté numerada en base 9. ¿Que ¿Por qué lo pongo más allá? Por el motivo que pusimos acá. Dice que debe tener tres cifras, tanto en un sistema como en el otro. Y como comprenderás, el tiene tres cifras, pero en el otro no. Como el otro sistema es más grande, en el otro es de dos cifras. Por eso es que no me interesa. Pero hay un momento donde se ven las rectas que son comunes. ¿No? Y eso sucede a partir de acá. Y se va obviamente hasta acá. O sea, hay un sector que es común. Ese sector común es el sector donde habrán... Tres cifras para uno y tres cifras para el otro. Acá ya no. Él sigue teniendo tres cifras, pero es tan grande que el otro más bien tendrá cuatro cifras. Eso no quiero. Quiero la parte común, mira. Esa es la parte que quiero. Vamos a verlo ordenadito porque lo he dibujado para que se comprenda mejor. Entonces, mira. Arrancamos de aquí. Porque esa es la primera parte común donde ambos tienen tres y terminamos por acá. Ah, ese sector tiene tres cifras tanto en un sistema como en el otro. Yo no quiero hallar todos, yo quiero hallar la parte común. Ahora, esa zona te decía era la parte que me interesa. La estoy sombreando, ya. Esta parte es la que yo quiero obviamente arrancará en uno y terminará en el último cuántos hay ahí sería ideal ahora iba a dibujar una una recta más pero ya me ganó te digo me ganaron mis ojitos y se cerraron eran como las cuatro y pico de la mañana. Y, y, y te lo iba a hacer para convertir esto y para que veas que aquí hay un número en base 10 y tiene sentido, ¿no? Ese número se refleja en base 6 y así. Lo iba a hacer como una medida de comparación para que veas que todo se puede ver en base 10. Pero creo que con esto basta para que me entiendas que esto está en otro sistema, pero ambos se pueden pasar a base 10 y sería como un normalizador. Y los números que están arriba y abajo se verían acá al centro en una sola, pero en el sistema decimal, donde él sería el primero y él sería el último, ¿correcto? ¿Está bien? Ahora, si es así, si es así, entonces, voy a contar cuántos hay. ¿no? Desde el 1, 0, 0, 1, 0, 1, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último será el 5, 5, 1. De la base 6. No te olvides que hay un normalizador. El normalizador es base 10. ¿Ya? Entonces, a él lo estoy lanzando a base 10 y a él también. Entonces, acá sería 1 por 9 al cuadrado, 80, 80, 81, 81. 1 por 9 al cuadrado, 81. El otro sería 1 por 9 al cuadrado más 1, 82, 83, 84. Y el último le podemos aplicar Ruffini. Cuidado! Cuidado, nadie está enseñando, Rufini. Estoy recordando. Por acá sería 5, 5 por 6, 30. Ah, profe, ya recordé. 6 por 5, 30 va 3, 18 y 3, 21. Hemos recordado. Y entonces acá sería 215. Muy bien. Aquellos días que hacíamos esto y te mandaba hacer luego en el full práctica como 300 de esto. Muy bien, ya está. Ahora, ¿cuántos hay acá? Ya eso es fácil, pues. El número de términos sería el último menos el primero sobre la razón que es 1 más 1. El último, 215. El primero, 81. La razón 1 más 1. Habrá que operar cuánto es eso, 215 menos 81 y todo eso entre 1 más 1. Y eso nos va a dar 135 términos. ¿Ya? 135, vamos a verlo ordenadito. Ordenado es mejor. Ahí va, ahí va. Escribimos desde el menor número de la base mayor hasta el número mayor de la base menor. Ya, eso va a ser una regla a partir ahora. Porque tampoco vamos a estar haciendo esto en el examen, ¿no? Porque si este es un problema oficial de ellos, mira todo lo que hay que hacer. Entonces, todo eso se abrevia con esta regla. Los números, los números siempre van. Los números, sí señor, los números siempre van desde el menor número desde el menor número de la base mayor ahí arranca todo hasta hasta el mayor número de la base menor y con estos jovencitos olvídense ya de estar dibujando y estar haciendo eso. por lo tanto si en el futuro me dicen, en el sistema octonario. Como en el sistema, como en el sistema undecimal, no, ya no. Ya no no me preocupo. Porque escribo desde el menor de la base mayor, que sería el 100 de base 11, y eso se va hasta el mayor de la base menor. 777. ¡Pum! Traslado a base 10. Está. Y, y resto aplico la fórmula. Estás avisado entonces que en el futuro esto va a ser rapidísimo. Por eso es que ellos lo ponen, pues, ¿no? Por eso es que lo ponen porque saben que quien conoce esto lo va a hacer. O sea, supuestamente los suyos. Lo que no saben es que aquí en Pitágoras, nosotros estamos preparados para todo. Así que nosotros sorprenderemos cualquier acción que ellos tengan. Muy bien. Ahí está entonces. Lo trasladamos y son 135 números los que hay en ese caso. Bien, suficiente. Ya hemos recordado principio, formas y ahora nos vamos ya a nuestra práctica oficial. Atención, empezamos con la práctica oficial. Así vamos a hacer la teoría en lo sucesivo. Acuérdate, los pasos son: tú tienes material del ciclo básico, tienes tu teoría, tienes tus PPT teóricos, ¿ya? Entonces, siempre leyendo la teoría. A ver, ¿qué toca los días viernes? Allá, ah, toca con el profesor Guillermo. Te voy a leer. La nochecita, antes de, de irme a mi camita, una leidita, ah, ya mire el método, claro, ya listo, ya, listo a dormir. Pues cuando ya me ves al día siguiente, yo recuerdo, 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 recuerdo con ejemplos. Y de paso, eso te queda a ti como ejemplos de problemas. Como el anterior, por ejemplo, ¿no? El anterior ya te queda. Ya te queda como ejemplos extras. Y entonces vas ampliando tu universo de problemas posibles. Ya, vamos a lo oficial. Ya tenemos todo lo necesario. Ya podemos trabajar. Dice, oye, míralo el problema. ¿Cómo se ve? Chiquito, sí o no. A ver, te doy minuto y medio. Yo estoy acá a micrófono abierto, no te preocupes. <laughs> ya, a ver, quiero ver, quiero ver qué pasa. Vamos, vamos. Ah, fácil, ya, vamos. Ah, comparado, ya. <laughs> ya, muy bien. Me gustó eso de fácil, ya, vamos, resuélvelo. <laughs> resuélvelo, resuélvelo. Claro, y mira cómo marcan, ¿no? Wow. La B, 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 B. Ah, su todos son bebé, claro. Qué bacana. ¿eh? Ya. Stop. Voy a resolverlo. Entonces, todos, el 100% de muchachitos han contestado la B. La B de botella. Ella, la botella. Ahí está. Muy bien. Ya, voy a resolverlo, ¿ya? Atención. Es que se ve tan mono no el problema no tan bonito chiquitito él claro pues profe sí parece problema profe de básico no se pase pues profe Guillermo sí no sí pues también yo cabezón cómo pongo un problema tan chiquito a ver mira exprese en el sistema nonario ya el menor número del sistema cuaternario bien tal que la suma de cifras sea 13. Ah, mira, sistema cuaternario. El sistema cuater, el sistema cuaternario es el sistema de base 4. Las cifras disponibles en este sistema son las que van desde 0 hasta 3. Por condiciones del problema hay que encontrar un número este número este número que debemos hallar tiene una característica la suma la suma de sus cifras es 13 pero no me dicen cuántas cifras tiene entonces mira 13 puede ser este ¿eh? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Este puede ser. Y está en base 4. Y suma 13. ¿Ah? ¿Sí o no? Claro. O también puede ser este, mira. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Claro, él le gana porque es menor. ¿No? Él le gana porque es menor. O también puede ser este número. 3, 6, 9, 12, 13 pero él va ganando porque es menor. Un número no solo es menor porque usa la menor cifra, un número también es menor porque tiene pocas cifras. Acuérdate, ese es un principio que no está escrito en los libros, es algo que debes tú deducir de la experiencia. Un número no solo es menor porque usa cifras pequeñas. Puede ser que use cifras grandes. Será menor porque tiene la menor cantidad de cifras. Entonces, para que tenga la menor cantidad de cifras, podríamos usar el último, ¿eh? 3, 6, 9, 12, y para 13 me falta un 1. Pero mira, ese 1 lo podría poner acá más bien. Y ese es el menor. Ya está. Ese es el menor. También pude haber. La suma es 13. La 3. 4 por 3, 2 y sobra 1. Interpretación. cuatro cifras máximas. Sí. 1, 2, 3, 4. Sobrando un 1. Sino que ese 1. Tú decides dónde ponerlo. Te das cuenta, tú decides dónde ponerlo. Yo he decidido ponerlo al comienzo porque el que empiece en uno es menor. Es decir, este problema, este numeral que he encontrado, tiene las dos cosas: usa las menores posibles al inicio y a la vez tiene pocas cifras. Ruffini. Profe, estamos usando los métodos del básico. Sí, pues por eso hay que recordar, por eso hay que leer.

Todavía debo continuar. ¿Qué hago con eso? Lo llevo al sistema nonario por divisiones. Estamos recordando por 5,45. Eh, por 6,54 va sobrando 7. Por 6,54 va sobrando 2. Ya es menor y lo escribíamos al revés. Como ves, no era la B. Era la A. Entonces, este problemita lo puse para explicarte varias cosas. Cuando estemos en el intermedio, en el avanzado, superavanzado, recontraavanzado, nivel cocorroto, qué sé yo, nunca debemos olvidar la base. Para eso Pitágoras creó el, el, el ciclo básico. Ahí está todo lo que hay que hacer. Nosotros ya sabemos esto. Pero mira, a pesar de, esa, de conocerse, el problema chiquito duele. Porque el enunciado está de otra forma. El enunciado ya no es el enunciado. Oiga, traslade este número a esta base. Y entonces era un problema plano. Porque solamente buscaba lo que yo necesitaba. Yo necesitaba de ti que estés operativo. Hoy. Tienes que estar operativo. Estas cosas que ves en la pizarra ya sabes hacerlas. Pero ahora le vamos a agregar la parte razonada. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mantener la humildad. A veces nosotros subimos de nivel y sentimos como cuando estábamos en el colegio. ¿Qué sentías en el colegio cuando pasabas de primaria a secundaria? ¿Te sentías grande, sí o no? Y luego cuando pasabas segundo, cuando estás en promoción quinto. Mirabas a lo de primero y decías, mira esa criaturita, porque ya tú te sentías grande, ¿no? ya Eso hay que evitarlo. Esa sensación interna que es muy, es muy normal en todo ser humano, la tienes que controlar. Siempre guardar la humildad y esa capacidad que también tenemos los humanos de entender que todavía no hemos ganado nada. Vamos y sí, en franco proceso, es verdad. Vamos y sí, en una buena forma hacia el final, eso sí es cierto, pero siempre hay que guardar la calma, ¿de acuerdo? De manera que esa efervescencia, ¿no? esa efervescencia que sentimos, la podamos dominar y comenzar a aprender, pero ya de manera segura en cada una de estas cosas. Ese va a ser entonces el norte, ya no te confíes de los problemas, siempre hay. Se veía chiquito, ¿verdad? ¿Qué dijo tu compañera? Está fácil. Claro, comparado con lo anterior, no, estaba, no, pero no estaba fácil. Esa partecita increíble de la suma de cifras es 13, había que razonarlo. ¿Te das cuenta? Entonces, cositas como esas van a aparecer en los problemas, ¿ok? Vamos al segundo ejercicio. Y tú a dónde quieres llegar, número dos. Si los numerales que aparecen a continuación están correctamente escritos, no vamos a aprender. Vamos a recordar que la base, principio importante en la numeración, imposible olvidarlo, este siempre es mayor que la cifra. O si quieres, la cifra siempre es menor que la base. Como quieras, pero hay que recordarlo. Ambas formas es lo mismo. Si dices que la cifra es menor que la base, entonces yo ya estoy viendo cómo no, claro. No, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Ya vi que A es menor que B. Y eso lo saqué de acá, mira. Aquí, 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 ahí donde estoy apuntando. Ahí, ahí. Pero a su vez B es menor que C. Eso lo saqué de acá, mira. Cifra base. De acá lo, de acá lo saqué. Cifra base. Y la cifra es menor que la base. Ahora, ahora aquí, mira, acá. Cifra base. Entonces C es menor que 7. Cifra base. Me falta una cosita de nada y estamos listos. Ah, de acá mira, 3 es menor que A. Está reordenado. Si 3 es menor que A, A le caería muy bien ser 4. Si 4 es menor que B, le caería muy bien ser 5. Si B es menor que C, sería muy bueno que sea menor que 6. Y cumple porque C es menor que 7. Me están pidiendo calcular el valor y ese valor obviamente es 15. Problema número 3. Ajá. Ahora sí lo conoces. Ahora sí lo tienes. Es una modificación. A ver, un minuto. Un minuto es suficiente. Es una modificación del 1. Vamos. El 1 lo sabes. Es una modificación. A ver. ¿Cómo lo harás? Un minutito sesenta segundos. Muy bien. Juan Joel, como sabes, yo mientras estoy en la pantalla no te leo, pero he leído tu pregunta. ¿Te acuerdas que en el número uno decía en breve el menor número? Pero no decía, no decía cuántas cifras tenía. Entonces eso nos provoca. ¿Cuántas cifras tiene? Decían el menor número, pero ¿cuántas cifras tiene? Lo que sí me decían era que la suma de cifras es 13. Luego lo que hice fue comenzar a, a buscar, pero esa búsqueda era una búsqueda ciega, era una búsqueda torpe, era una búsqueda, eh, ¿qué te digo? Empírica. Sin un sustento, sin sustento. Comencé a escribir cualquier número que sume 13. Uno de ellos fue este. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y comencé a cuestionarme. Ahí hay un número que suma 13. Y podría ser. ¿Por qué no me dice cuántas cifras tiene? Pero otra vez caía en mi cabeza eso de menor número. Entonces dije, ah, no, menor número. Este todavía está muy grande. Entonces, ¿qué tal si es así? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. ¿No? Y este era menor porque tiene menos cifras. Pero al final, cuando terminé el problema, seguramente te desconcentraste. Dije esto: que había que dividir 13 entre la máxima del sistema cuaternario. La máxima del sistema cuaternario, Juan Joel. Es estrés. Entonces yo dije, ¿y qué tal si todas son trenes? Porque yo había llegado a una conclusión cuando primero estaba en forma ciega, en forma torpe, en forma empírica, en forma sin sustento. Cuando yo divagaba, yo me iba dando eso sí cuenta de algo: que el número podía ser menor si usaba cifras más grandes. Entonces también llegué de manera ciega a este número. Tú pones ahí, ¿cómo llegó a esto? Llegué en forma ciega, torpe, empírica, sin sustento. Pero al final le di sustento. Dije, seguramente el número también es menor porque usa pocas cifras. Y si usa pocas cifras, para que use pocas cifras debe ser la máxima del sistema. La máxima de base 4 es 3. Entonces dividí. 13 entre 3 4, 4 por 3 2 y sobra 1. Y entonces interpreté. Dije, son cuatro cifras máximas. 1 2 3 4, pero hasta ahí es 12. Me sobra 1. ¿Ese 1 dónde lo pongo? ¿Aquí? ¿O lo pongo aquí? Si lo pongo aquí, Juan Joel es un número que suma trece y él es menor que él es menor que él pero si el uno destreza cognitiva problemas de eco si ese uno lo cambio de posición en un juego de manos he logrado algo primero usar pocas cifras y segundo que sea menor que el anterior porque un número que empieza en 1 es menor que un número que empieza en 3. Y como ya no había otra posibilidad más, ahí terminó. Te he repetido porque acá voy a usar lo mismo. ¿Ya? Aquí voy a usar lo mismo. Así que esa pregunta era una pregunta pertinente. Era una pregunta que cabe porque a pesar de ser el problema 1, Entra en el problema 3. Dice, otra vez, ¿cuántas cifras tiene el menor numeral? Sino que ahora se va por otro lado, se va por el número de cifras. En la base 8, cuya suma de cifras es 3,96. En otras palabras, en el sistema octonario, jovencitos, en el sistema octonario, o sea, en base 8. Las cifras disponibles, ¿cuáles son? Las que van desde 0 hasta 7. ¿Qué estamos aprendiendo hoy? Que el número menor no solo es menor porque use las menores cifras, también puede ser porque usa pocas. ¿Cómo usar pocas usando la máxima del sistema? ¿Cuál será la máxima del sistema? 7. Si yo logro... Si yo logro que un número use pocas, también es menor. Entonces, ahora que ya entiendo eso por segunda vez, ¿qué hago? La suma de cifras que me dan lo divido entre la máxima. 7 por 5, 35. 7 por 6, 42. Y sobra 4. ¿No? ¿Qué significa? Interpretación. Inter, 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 interpreta, interpretación. Vamos a interpretar la división, porque si no es una división como muy corriente. Voy a interpretarla, la interpreto así. Son 56 cifras máximas. Hay 56 cifras 7. Sobrando, sobrando una cifra. 4. Y ahora viene la gran decisión. Hay 56 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 54, 55, 56. Ahora, ¿dónde pongo ese 4? ¿Lo pongo al final o lo pongo al comienzo, la cifra que sobra? Obviamente la pongo al comienzo, porque me están pidiendo el menor. Y el menor es cuando se usa dos cosas: la menor cifra y se escriben con pocas cifras. Es decir, era similar, pero pedíamos acá otra cosa, ¿no? Acá solamente se pedía cuántas. Y ya tengo cuántas, pues porque si acá habían 56 y acá había una, en total deben ser 57 cifras. ¿Ya? 57 cifras es lo correcto. Muy bien, Juan Joel. Hemos contestado tu pregunta. Cuidado también, no se vayan a olvidar la última experiencia que tuvimos. No se vayan a descontrolar en el chat, por ahí, por ahí la cosa media que casi se va, pero luego, luego, por ahí llamaron a la reflexión, ¿no? Le dijeron cuidado que se va a descontrolar y se calmaron. Cuidadito, y no se olviden que yo tengo este esa prerrogativa de haber elegido a mi fabuloso, ¿no es cierto? A mi fabuloso este, delegado de curso que es Emanuel. No me lo vayan tampoco a hacer bullying, porque él es el delegado, ¿no? No, no, que es el preferido, el profe. No, no, cuidado, cuidado, cuidado con tocarlo a Emanuel, ¿ya? Emanuel cumple una sagrada misión. Y él ha de cumplir hasta acabar el último cartucho. Así es. Muy bien, Emanuel. Entonces, él me va a informar cuando esto se descontrole. Y él te va a avisar, además. Él te va a decir, muchachos, se están descontrolando, cálmense. Ok. Bien, ya estamos entonces en el número 3. Esta arañita se ha metido hoy día, ¿no? ¿Qué hace ahí la arañita? Número 4. Un número del sistema decimal se ha convertido a dos sistemas. ¡Ah! ¡Bacán! Por favor, vamos, hazlo. Un minuto y medio. Aquí estoy yo a micrófono abierto el día de hoy. Para que veas que te estoy acompañando. Vamos, 90 segundazos. Así es pues Juan Jesús. Claro, pero hay que guardar, hay que guardar. Como dice Ángel Anthony Quispe, en una expresión que realmente lo pinta de cuerpo entero, yo creo que Ángel Anthony Quispe está haciendo cursos de yoga. Claro, mira lo que te ha dicho Ángel, hay que mantener el equilibrio. Claro, muy bien, chévere. Por supuesto, Kevin Nazario. 100% de humildad, 0% de soberbia. Así está hecha la clase. Hoy la clase está hecha para, para respirar humildad. Ya se han dado cuenta que los problemitas son chiquitos, pero ja, 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 cerebrales. Ja, ja, como el cuto guadalupe. No pues. Ah, ya no hace yoga. Entonces es un equilibrio natural. Muy bien, Ángel. Qué bueno. Entonces se llama madurez. Ah, ya, aquí mismo de. Ah, yo no sabía, pues que lo, lo llaman así. Ya, ya, correcto, correcto. Muy bien, ya las respuestas son masivas, así que vamos. Este problema ha sido puesto para recordar, no para aprender, para recordar que cuando se tiene un número en un sistema, que es igual en otro sistema, más es el mismo número, obviamente. El número que parece ser mayor es porque tiene su base menor. Parece mayor porque tiene más cifras. Y el que parece ser menor es porque su base es mayor. Es como cuando tengo esto, y esto es casualmente 16. Es que esto está en base 10, sobreentendido. Si yo borrara esto, el primero parece más grande, pero no es más grande, son iguales. Él está en base 2 y él está en base 10. El que parece mayor, siempre su base es menor. ¿Por qué hay que recordar esto? Ah, por esto, mira, hay un número que convertido a dos sistemas de numeración de bases consecutivas, se obtuvo 204 y se obtuvo 312. Se obtuvo 2,04 0, y se obtuvo 3, 1, 2. Pero como son bases consecutivas, si una base es 7, el otro es 8, si una es 9, el otro es 10, si una es 6, el otro es 7. Si una base es n, el otro es n más 1. Entonces colocaré n más 1 y n más Profesor, así no dice, como que no dice. Sí, profe, se supone que es N y N más uno. No, no, porque prima el principio. No importa que el problema no dé mayores luces. Se supone que uno ya sabe cómo hacerlo. Nadie me tiene que avisar. No tienen por qué, no están en la obligación de ponerme los números en orden. Yo más bien debo recordar que el que parece menor tiene base más grande. Y ahí salió. Lo demás es descomposición. 2 por n más 1 al cuadrado. 0 por n más 1 más 4. Igual. 3 por n cuadrado. 1 por n más 2. Eh, acá desarrollo. Cuadro el primero. Doble primero por el segundo. Cuadro el segundo. 0 por cualquier número. 0. 3n cuadrado más n más 2. Voy operando. Voy operando. A ver. Distributiva. 2n cuadrado más 2 por 2 son 4, 2 por 1, 2, 0 más 4, 4 igual, 3n cuadrado más n más 2. Cancelamos 2, me voy quedando con 4 a la izquierda, 3n cuadrado menos 2n cuadrado, n cuadrado, y n menos 4n menos 3n. Factorizo n y 4 sería 4 por 1. No, 4 por 1. Para decir que n vale 4. Y eso está muy bien. Eso está perfecto. Porque si n vale 4, jovencitos, y reemplazo en el otro factor, 4 menos 3, 1 sí cumple. Ya tenemos n. Hallar el número en el sistema decimal. Pero el número es cualquiera de ellos. No te olvides que el número se escribía así en un sistema y así en el otro. ¿Cuál escojas? Depende de ti. Y finalmente haces un cambio de base. El 312 en base N sería el 312 en base 4. Lo pasas por el método Ruffini: 3 por 4, 12, 13. Por cuatro, cincuenta y dos y cincuenta y cuatro. ¿Es correcto lo que has contestado? Muy bien, seguimos. No hay nada ahí que discutir, te has puesto el orden correcto. Y Díganme, querida promoción, que todavía no tiene nombre, habrá que elegirla. Va a ser la promoción más famosa de Pitágoras. Díganme, ¿estás yendo ya por ellas? Número 5. Ah, qué bonito problema. No, ya. Mira ese problemita chiquitito, míralo. Eh. Ah, qué bacán. Es que estamos en intermedio, muchachos. Yo estoy muy contento por eso, porque de paso me puedes ver de otra manera. Ya tú sabes cómo yo aguantaba el golpe, ¿no? El ciclo anterior. No tuyo, ¿no? Pero a veces caían golpes por ahí de personas que habían de vez en cuando. ¿No hay algo más difícil? ¡Pum! Golpe para el pro, pobre profe. o terminaba mi cara morada. Es que estaba en básico, pues, ¿cómo voy a hacer algo más difícil y en básico? ¿No? Es como que en una fiesta yo me ponga a dictar matemática. Entonces, la fiesta es para bailar. Igual, en el básico es para hacer lo básico. Entonces, por ahí me desquitaba un poquito en el full práctica, ¿verdad? Pero ahora no, pues ahora ya estamos en intermedio, qué bacán. Entonces es mi obligación. ¿A que tú qué creías? ¿Que te iba a poner un sanguchón de problemas? No, chiquito nomás. Chiquito. Hasta más chiquito que los de básico. Pero full concentración, pura sustancia. Claro, mismo chupe camarones que ayer me perdí uno. Será para la próxima porque me quedo con esa idea. Mi esposa también dice lo mismo. Ya, oye, entonces. Mi Primero voy a empezar por aquí. Por acá voy a empezar. ¿Cómo leerías esto? ¿Cómo leerías esto de acá? Léelo por, en tu casa, obviamente, y en voz alta o mentalmente, pero léelo. No te preocupes en hacérmelo saber. Me basta con que cumplas que lo leas. En voz alta o en tu mente. En tu casa. Ahí va. Quiero que leas. Ya estás leyendo. Ya, una más, una más. Ya lo leíste, qué bacán. Ahora quiero que leas esto. Ok, ya, listo. 30 segundos para tu lectura. ¡Ah! Los Avengers, ya está, puede ser, ¿ah? Y le hacemos, ¿no es cierto? Le hacemos un fondo ahí. Al medio tu profe, ¿no? Cortamos las, las cabecitas, las fotos, bien chévere. Este, abajo, Pitágoras bien grande. Y la promo completa ahí. ¿no? Las la cabecitas de todos en, en cada figurita de los Avengers, claro, sobre todo esa donde salen todos juntos en la última película, claro, buena, yo creo que esa puede ser. ¿eh? Ya, eh, delegado, comienza a recoger las fotos tipo perfil y busquen por favor. Este, uno de ustedes debe saber diseño gráfico y hacen su super póster Pitagorino. Vamos a dar que hablara, claro, ya, ya lo leíste, mira. ¿Lo leíste así? X mayor igual que 10 al cuadrado, menor que 10 al cubo. ¿Lo leíste así? N mayor igual que 7 a la cuarta, menor que 7 a la quinta. Mira, esa lectura que has hecho está fenomenal, pero no es lo que yo quería. Esa lectura es una buena lectura, pero no me lleva rumbo a la solución. La lectura que me lleva a la solución es esta. X es un número del sistema decimal. Profe, ¿de dónde saca eso? De acá, pues, de la base 10. Es una base, ¿no? Por eso es base 10. Y tiene atención, tres cifras. Profe, ¿de dónde saca que tiene tres? De acá, de este exponente final. Un momento, profesor Guillermo, usted está tratando de decirme que N es un número del sistema heptanario, así es, porque la base es 7. Profe, ¿usted me va a decir a mí que tiene cinco cifras? Pues tiene cinco cifras. El exponente último lo dice. Ah, deben ser consecutivos, por cierto. O sea, si él es 2, él es 3. Si él es 4, él es 5, si no no. O sea, también tiene sus sus formas, sus maneras, ¿ya? A ver, hagamos una nueva forma. A ver, a ver. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, promoción. Los Avengers. Ahí está, me ha gustado. Ya, listo. Claro, pues. P es un número del sistema quinario y tiene 24 cifras. Listo, muchachos. Ya está. Ya está, ya está, ya, listo. Ya se acabó. Ya podemos hacerlo. Porque mira. 320 en cuántos sistemas de numeración de base par? Base par, o sea, ya no es base 10, ya no es base 7, no, hay base par, o sea, está general. ¿Y cómo se escribe un número par de la forma 2n? Ya está, mira, ya está asegurada la base, la base ya es par, mira. Nadie te va a poder discutir que la base ya es par. El lindo problema, yo cuando lo vi dije, no, este es para mis muchachos este problemita es para mis muchachos del intermedio y como tiene tres cifras acá le ponemos 3 papi, y acá le ponemos dos. listo desarrollamos, acá sería 4n cuadrado, menor o igual que 320, 2n al cubo 8n cubo eso sí, se trabaja por partes, a cuidadito, no lo vais a hacer todo de frente Primero resuelve este costadito y luego resuelve este costadito. Entonces, primer costadito. 4n cuadrado menor o igual que 320. Cuarta 1, cuarta 80. Esto lo paso como raíz. Profe, no se sacaré tranquilo. ¿Te acuerdas que las bases son enteras? Entonces, ¿qué te preocupas? Hazlo así como lo hago yo. Mira, este 8 al cuadrado, 64, muy poco. 9 al cuadrado, 81, es mucho. Muy poco y es mucho. 8 es poco, 9 es mucho. Conclusión, ¿cuál es la raíz? Un número entre 8 y 9, 8 y algo. Se acabó. ¿Te das cuenta de qué fácil resuelve tu profesor Guillermo los problemas? No porque sea un dechado de virtudes, sino que prefiero evitarme problemas. Ahora, me voy por el costadito derecho. 320. Menor que 8n cubo. Octava 1, octava 40. Lo paso como raíz cúbica. Uy, profe, ahora sí ya estamos en problema. No estamos en problema. ¿Quién está en problemas? ¿Tú estás en problemas? ¡No! ¿Qué vas a estar en problemas si eres los Avengers? ¡Claro! A ver, raíz cúbica de 40. Yo lo resuelvo así. 3 al cubo, 27, muy poco. 4 al cubo, 64, es mucho. 3 es poco, 4 es mucho. Conclusión: está entre. Entre 3 y 4, claro, o sea, 3 y pico. Y ahora lo fusionas. Ahora te lo llevas a una sola expresión. Por un lado es mayor que 3 y pico y por otro lado menor que 8 y tantos. Entonces, como n es un entero, tendría que ser 4, 5, 6, 7 y 8. También debo entender que las bases... No te olvides, las bases eran 2N. 2N eran las bases. No te olvides. 2N eran las bases. O sea, el doble de 4, 8, el doble de 5, 10, de 6, 12, de 7, 14 y de 8, 16. Y como te piden cuantificar, ¿cuántos sistemas son? Son 5 sistemas. Son 5 sistemas. Qué bonito problema. Chiquitito. Importante. ¿No? Yo te recomiendo que lo guardes, que lo tengas ahí, sobre todo cuando hablas con la gente de tu promoción, ¿no es cierto? Que se han ido a otras, a otras instituciones, están en la César Pellejo, están en el sistema helicóptero, ¿no es cierto? Ya. Y ellos te dicen: ¿Dónde estás tú? Tú le dices: Estoy en Pitágoras. Le, le deslizas por el Zoom. Estos problemitas chiquitos no van a poder hacerlo. Sacas tu lapicito y te pones a explicarle. Bien chévere, y de paso nos haces propaganda acá en Pitágoras. Pues si lo, lo matriculas y me lo dejas a mí, yo me encargo de él en el básico. Sale chévere. Listo. Entonces, ahí está el problema número 5. Volvió la arañita. ¿Qué, qué tal la arañita, no? Hoy día nos está visitando la arañita. Un número de dos cifras del sistema escenario ah, esa no la sabía buena buena Kevin ah, saco dinero si esa no la sabía ya esa la voy a poner en mi cerebro esa es nueva ya un número de dos cifras del sistema escenario es igual a la suma de todas las otras cifras que se utilizan en dicho sistema de numeración. Cuidado con eso. Ahí está. Mira, en esa parte está la sustancia de este problema. Ahí, ahí, ahí está la sustancia. Mira. El número es de dos cifras. Tú sabes que en base 6, tú sabes que en base 6 las cifras van del 0 al 5. Entonces, dice que esto es la suma de todas o sea, tendría que yo sumar así, pero dentro de ellas, ¿no? Dentro de ellas está A y B. Ahora yo no sé cuál es cuál, pero se supone que debo quitarlas pues porque el problema dice de todas las otras. El objetivo, porque acá descompongo y será 6A más B. Sumaré todo esto, los pasaré a restar y ahí busco dos valores: 7 por 1, 7 y 2 por 4, 8. Ya otro no cumple, ¿no? 7 por 2, 14 no va a cumplir porque el otro es par. Y ya tengo, mira, A y ya tengo B. Y el problema terminó. No, el problema terminó en este caso. Ajá. Perfecto. Ahí está lo que te había dicho. Lo descompongo y lo paso a sumar. Y ahí pruebo. Y en esa prueba, no te olvides, acá es... 7 por 1, 7, 2 por 4, 8, y eso es casualmente lo que me piden. La suma de las cifras, ¿ok? Bien muchachitos. El tiempo me ha ganado, he debido yo terminar hace dos minutos, pero bueno. Yo creo que los problemas lo ameritan porque han sido problemas para pensar y además en la parte teórica hemos hecho ejercicios que van a quedar para ti además, ¿no? O sea, los, los problemas teóricos han sido problemas donde hay nuevos métodos, así que está bien por hoy hasta que yo ajuste el tiempo. En el básico lo tenía ajustadito, ¿no? Tú sabes que yo terminaba al filo, pero ahora voy a tener que adaptarme a esta nueva... A esta nueva eh, a este nuevo escenario y ajustar los problemas para que sin dejar de ser importantes, como los que has visto, nos permita llegar al momento debido. Ahora, como yo sé que todavía falta una partecita, tranquilos porque como nos vamos a seguir viendo en el full práctica ahí podremos ahí podremos continuar. Muy bien. Vamos entonces rapidito, rapidito a dar nuestro examen de mi parte les dejo un gran abrazo. Paso a estar en silencio para no interrumpirte. Y nos vemos próximamente en Lo Full Práctica. Emanuel, vaya ya recolectando y buscando quién es el diseñador gráfico. Acuérdense. Claro, hay tiempo, hay tiempo. Eso será hasta marzo del 2021. Días antes de postular a San Marcos. Abracitos para todos. Como vamos, vamos muchachos, para que no se les cruce con su otra clase, vayan rapidito a dar su examen.